En la mañana de hoy, el presidente Castillo lanzó un mensaje a la nación en el que, de manera sorpresiva, anunciaba la disolución del Congreso. Por supuesto, una medida inconstitucional, ilegítima y que significaba un golpe de Estado. Felizmente, los resortes democráticos de las instituciones peruanas, a pesar de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, reaccionaron y reaccionaron bien e impidieron esta aventura golpista de Castillo, hoy detenido. Todavía está por saberse qué pasó por la cabeza de Castillo para intentar una medida tan desesperada. Es cierto que se iba a votar una vacancia contra él, la tercera en año y medio, pero todo hacía pensar que la oposición no iba a llegar a los 87 votos que se necesitaban. Esta historia, o este capítulo de la historia, todavía está por escribirse. Lo concreto es que, luego de detenerse esta aventura golpista de Castillo, ilegítima aventura golpista de Castillo, la vicepresidenta en ese entonces, Dina Boluarte, ha asumido la presidencia del país y se ha convertido en la primera presidenta de la historia republicana del Perú. El reto que enfrenta no es sencillo. No tiene bancada, no tiene apoyo legislativo y juró respetar la Constitución hasta julio del 2026, es decir, hasta el final del mandato por el que ella había sido elegida junto a Castillo. Es decir, le quedan 3 años y medio en esa perspectiva. Va a tener que hilar muy fino, va a tener que llegar a algún entendimiento mínimo en el Congreso para tener algún piso razonable que le permita cierta estabilidad. Está por verse si lo va a conseguir.